Boxeando. Esto es Mexican Style Boxing. Bienvenidos a este entrenamiento para los que quieren empezar a boxear. Algo que tienes que saber es que en este deporte nunca dejas de aprender. En el box, cada día vas a tener que entrenar algo diferente. Vas a aprender a separar tu cuerpo en partes para ir perfeccionando cada movimiento que hagas para mejorar tu manera de pelear. Y sí, la base en el box son muchas repeticiones. Debes aprender a vendarte las manos. Para los entrenamientos, debes saber que el vendaje es para cuidar tus manos de una lesión o de una herida que te impida seguir entrenando y no es para pegar más fuerte. Hay muchas formas de hacerlo, tienes que probar algunas para encontrar la que te acomode más, pero es básico que desde el inicio te protejas la piel y te protejas los huesos de las manos con la sujeción correcta. Una vez que ya te vendaste, vamos a hacer ejercicios de calentamiento y estiramiento de 10 a 15 minutos antes de empezar con el box. Debes estirar y calentar. En este deporte debes tener disciplina y entrenarlo lo más parecido al alto rendimiento. Estos que estamos viendo son para activar todo el cuerpo y prepararlo para un entrenamiento de box. Y los vamos a usar para adaptar tu cuerpo a este deporte y evitar lesiones. Hay ejercicios y aparatos que con el tiempo irás haciendo, en donde vas a entrenar partes específicas que te van a servir ya sea para desarrollar tu potencia, tu resistencia o tu velocidad, o tu pegada, tus reflejos, tu condición física. Esos son los que van a marcar tu cuerpo, los que van a dar volumen a tus músculos y los que van a permitirte moverte más rápido y hasta de cierta manera te van a permitir ganar más potencia en la pegada. Vamos a pasarnos al box. Aquí hay que tomar en cuenta algunas cosas. Primero, debes acostumbrarte a entrenar con un reloj. Todo lo que hagas en el box es una preparación para la parte real, que va a ser pelear. Entonces, debes acostumbrarte a estar activo 3 minutos, que es lo que dura un round, y descansar 1 minuto. Lo segundo es que cuando empiezas a entrenar box, todo se trata de adaptar tu cuerpo a este deporte. A partir de ahora, debes poner mucha atención a todo lo que dice tu cuerpo, lo que dice tu cara. Principalmente, elimina expresiones de cansancio o gestos que anuncien tus golpes. Movimientos de las manos, movimientos torpes. En pocas palabras, crear tu personalidad de boxeador. Y para eso debes entrenar frente a un espejo, ya que si buscas desarrollar tu boxeo y salir de la etapa de principiante lo antes posible, un espejo puede ayudarte a corregir más rápido tu manera de boxear. Y número 3. Una muy muy importante y básica y esencial regla. Aprende a respirar. A partir de ahora no te puedes aguantar la respiración. Tienes que sacar el aire cada que haces un esfuerzo y luego respirar. El objetivo es que tengas el tanque lleno de oxígeno y puedas tener siempre la explosividad para cambiar de ritmo en cualquier momento. Entonces, luego de calentar, vamos a hacer sombra. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues vamos a lanzar golpes al aire e imaginar situaciones de pelea. Cuando estás empezando, lo más importante es ponerle la mayor atención a la técnica, tanto de la defensa como a tu manera de atacar. Y si estás empezando, entonces tienes que ver el shadow boxing como la parte principal de tu entrenamiento, donde vas a corregir y donde vas a crear tu manera de boxear. Digamos que aquí vamos a ver pura técnica y estilo de boxeo. Así que empecemos con los 4 golpes básicos que hay en el box. Este es el jab. Y para lanzar este y todos los demás golpes, vamos a pararnos de esta forma. Esta es la guardia adelantada. Esta manera de pararte para boxear te da varias ventajas, pero lo más importante es que al ponerte de lado, vas a reducir el área de pegada para que no dejes el abdomen visible. Y por otro lado, vas a poder tener la mano del jab más cerca de tu oponente. Y esa mano en esa posición va a impedir también que te metan los uppers y vas a poder bloquear o desviar los golpes rectos a la cara antes de que lleguen. No sabes lo buena que es esta guardia hasta que te pones a pelear con alguien que la usa y es muy del estilo mexicano de boxeo. No vas a poder meter tan fácil los golpes rectos, incluso no vas a poder acercarte porque esa guardia da mucha movilidad. Y además, tienes una mano enfrente que no te vas a poder quitar tan fácil. La posición de los pies queda de esta manera. El pie de adelante apunta hacia adentro a 45 grados. Y debe estar recargado al piso y sentir una ligera presión en la pantorrilla para estar bien plantado al piso. Y el de atrás, aunque cambia constantemente porque estás pivoteando para lanzar otros golpes, estará a 90 grados para mantenerte siempre de lado y en balance. Si lo pones con un ángulo más cerrado, apuntando adentro, tu cuerpo va a girar hacia el frente y quedarás más descubierto y con menos movilidad. Es importante usar botas de box para que tengas los tobillos bien ajustados y una experiencia real de cuáles son tus capacidades, porque con otro tipo de calzado no vas a poder tener esa experiencia completa
de moverte bien para boxear. El jab es un golpe recto que comienza desde la guardia. Ahorita no te muevas, lánzalo y pon atención a estar bien parado al piso. Tienes que encontrar un buen centro de gravedad y vamos a defendernos ahí bien parados con pequeños ajustes, como poner la barbilla apuntando al pecho, pero con la vista al frente. Levanta ligeramente los hombros para que tengas más capacidad de reacción para mover las manos, tanto a la defensa como al ataque. Y te vas a dar cuenta también que cuando lanzas el jab, te estás protegiendo la mandíbula por fuera de tu guardia, con esa mano con la que lanzaste el jab. Una vez que lanzas el jab, pon atención a esto. La ejecución termina hasta que regresas a la posición de guardia. Y si lo combinas con otro golpe, debes protegerte la cara y todo el costado como si fuera un escudo. Pero nunca debes dejar la mano abajo. Desde el principio, debes saber que ningún golpe, pero menos el jab, se queda quieto en el aire, como si estuvieras posando para una foto. Tienes que lanzar y regresar a tu posición de guardia, hayas conseguido pegar o no. El jab es un golpe que se debe lanzar más rápido que cualquier otro. Esa es su principal característica técnica. Se debe lanzar con la mayor velocidad que te sea posible sin perder el balance. Y la otra es que independientemente de sus diferentes funciones, porque siempre vas a escuchar que el jab sirve para muchas cosas, independientemente de eso, cuando va solo, cuando no va seguido de otro golpe, nunca se debe tirar flojo. Generalmente debe llevar potencia. Como dicen, es un golpe para imponer respeto. Y eso lo vas a conseguir si tu oponente siente la pegada en este golpe y no le va a ser tan fácil pensar en contragolpearte. En el caso del jab, vas a recortar la distancia con un paso adelante y ligeramente afuera para no chocar con el pie de tu oponente. Y al mismo tiempo lanzar el jab. Este movimiento te dará impulso para que el golpe lleve más velocidad, pero también potencia. Este paso puede ser largo o corto, lo importante es que mantengas la punta hacia abajo para quedar siempre bien parado y que el pie y la mano estén sincronizados para llegar al mismo tiempo a su objetivo. Recuerda exhalar con fuerza cuando lanzas el golpe y casi automáticamente esa exhalación hace que por reflejo recuperes aire luego de sacarlo. Vamos a regresar a la pegada. Este tip es para recordarles que antes de pensar en pegar fuerte, debes aprender a pegar con los nudillos, antes de la velocidad y la potencia. Es un vicio recurrente que al ponerte los guantes, solo chocas el costal con la parte acolchonada del guante. Y ahí con lo que estás pegando es con los dedos, no con los nudillos. Es por eso que debes terminar la pegada con los nudillos por delante y no con los dedos. Cuando lances un jab, gira la mano para entrar de lleno con los nudillos. Es la manera clásica, la manera correcta de lanzar este golpe. Al hacerlo tienes más control en la pegada y te expones menos a una lesión. Aunque hay entrenadores y boxeadores donde para sacar provecho a la velocidad del jab, lo hacen sin perder ese tiempo de girar la mano basados en que lo importante es pegar con los nudillos. Y sobre todo cuando hay una guardia frontal y cerrada, el guante va a poder pasar mejor si se mantiene vertical que golpeando horizontalmente. Un jab bien ejecutado lleva un resorte natural que va a llegar con potencia al punto que quieres pegar. A la cara, al pecho, al estómago. Y para eso debes poner cierta resistencia a tu técnica, como una liga. Si la estiras mucho, va a estar muy rígida y se puede romper. Digamos, en el box, perder el equilibrio y el timing. Y si está muy floja, pues no vas a poder pegar con velocidad ni potencia suficientes. Entonces debes darte cuenta de la tensión que hay en tu abdomen, en apretarlo cuando te estiras para pegar y jalar hacia atrás la otra mano para tener más impulso. Y ya que estamos hablando de esta mano, la que no se usa en el jab, esta debe estar en posición de escudo, tapando la cara, el codo adentro recargado sobre tus costillas y la mano apuntando hacia arriba o apuntando al frente, pero nunca pegada a tu cara. Un jab bien ejecutado va acompañado de dos movimientos que le van a dar más potencia al golpe, el giro en el hombro para ganar alcance y potencia y el giro de la cintura. Debes sentir el resorteo porque es el que te va a ayudar a regresar a la guardia con velocidad. Lo común es que escuches que este es el golpe más importante en el box. Y así de primeras es raro, ya que es el golpe aparentemente más débil con el que puedes atacar. Sin embargo, ya en la práctica de este deporte te vas a dar cuenta que efectivamente es un recurso que se usa para todo. Tanto para atacar como para defender, para ser menos predecible en tus ataques, en tu estrategia para pelear. Espero les haya gustado el video. La próxima semana voy a publicar el del cross y otras cosas a tomar en cuenta y así nos vamos a ir en esta serie de videos que hablan de lo mismo, y eso es empezar a entrenar box. Cuídense y no se olviden de dejarnos su like y seguir este canal. Muchas gracias.